Estamos aquí en un restaurante peruano, estamos disfrutando hoy de la comida peruana aquí en Madrid. Tenemos la Inca Kola. La Inca Kola es propia de Perú. No se encuentra en otras partes, solamente se encuentra en restaurantes peruanos y seguramente en supermercados de Perú. Además tenemos aquí un plato muy delicioso que son los anticuchos, muy conocidos en Perú. Les invitamos que vengan a disfrutar también aquí en este restaurante que es peruano, que va a presentar grandes platillos de Perú. Esta de acá es, le llamamos calchitas, que para comenzar a comer aparecen estas calchitas, ¿no? Miren, les invito a todos cuando visiten un restaurante peruano o un supermercado, una tienda de Perú, por favor disfruten de este Inca Kola. Oh, está delicioso. También les presentamos el pisco sour, que es propio de Perú y que también está muy presente. Eso es delicioso, es para acompañar a los anticuchos. También tenemos lo que es la papa sancochada, que es propio de Perú. No creo que lo encuentren en otro lugar, si lo encuentran es invitación. Bueno, aquí tenemos los ajíes. Miren, está delicioso, ¿verdad? Bueno, les invitamos que vengan a compartir. Seguimos aquí en el restaurante Aguacatay y estamos disfrutando de una comida peruana. Aquí les estamos mostrando, miren, este es el lomo saltado. El lomo saltado tiene arroz, tiene patatas fritas, miren. Acá tiene carne de res, muy delicioso por cierto. También tiene tomate, tiene cebolla, tiene cilantro, que esto lo hace muy delicioso. Además, acompaña con una Inca Kola. Pero acá también tenemos otro platillo, ¿no? Eso tenemos bistec al pobre, también es comida peruana. Viene con huevos fritos, 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 plátanos, pero estos plátanos son, llamamos así, plátanos de freír. No son los plátanos normales que tenemos, o plátanos de cera, son plátanos de freír. Y luego tenemos acá un buen trozo de carne, delicioso, ¿verdad? Seguro que te vas a animar a venir a comer aquí. Sí, los peruanos comemos muy rico, ¿verdad? Acá también tiene patata, pero distinto a la que tiene aquí. Lo preparan de otra forma. Una ensalada para acompañar, deliciosísima. Y para acompañar, pisco sour. No puede faltar. Por favor, pues, los que conocen, anímense, vaya un poquito de este pisco sour. Bueno, yo sigo con la Inca Kola porque ambos son productos peruanos. A mí me gusta más, depende de gustos, pero pisco sour también me gusta muchísimo. Los que viven cerca aquí del restaurante Aguacatay, por favor, vengan acá, se disfruta comida muy rica, muy deliciosa. Bueno, estamos saliendo de aquí del restaurante que es aquí Gastronomía Peruana Bar Aguacatay. Una comida muy deliciosa que hoy día hemos venido a disfrutar aquí y les vamos a pedir que nos sigan por el canal de YouTube de Tiempo 3P.